Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y te suscribas si crees que las Chivas vencerán al Atlas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Atlas, en partido correspondiente a la jornada número 1 de la Copa GNP por México. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Así que crack, no te despegues. Y bueno amigos, inicia la actividad de la jornada número 1 sabatina. Y el día de hoy se enfrenta el equipo de Atlas en contra de Chivas, en el clásico tapatío. Cracks, como recordaremos el día de ayer, el Mazatlán debutó y tuvo su primer partido en la historia contra el Tigres, el cual quedaron 0-0. También se enfrentó el América contra el Toluca y en ese partido ganó el América. Y el día de hoy amigos se juega el clásico tapatío y por un lado amigos tenemos al equipo de Chivas, equipo que jugará en su casa, jugará en el estadio Akron, y esto de cierta forma trae una ligera ventaja para el equipo de Chivas, ya que los jugadores de Chivas conocen a la perfección este estadio y bueno, tratarán de sacar provecho de que jugarán en su propia cancha. También querrán poner a punto a sus jugadores y probarlos antes del arranque de la apertura 2020. Por su parte el equipo de Atlas buscará sacar la victoria ante su rival de toda la vida, las Chivas, y también pondrán a prueba que vinieron para fortalecer al Atlas de cara a la apertura 2020. Y hablando de refuerzos, aún no es nada oficial lo de Renato Ibarra, pero vaya, si el Atlas lo contrata, pues vaya que sería una incorporación muy importante, ya que sumaría mucho talento a la ofensiva rojinegra. Por parte del equipo de Chivas hay dos lesionados, Antuna y el Chicote. Ambos jugadores tienen más de una semana que se lesionaron, pero Chivas no lo ha hecho nada oficial y es por ello que estos jugadores no participarán en este partido. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Atlas del clásico tapatío por el torneo de la Copa GNP por México podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y también por el canal 5 a partir de las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.